voy tarde. O sea, he quedado con mi madre. Creo que os lo dije ayer, que íbamos a comprar. Y llego tarde, tío. Llego tarde y me ha mandado un mensaje diciéndome, estoy esperándote aquí. Con una cara de demonio. Y se ha quedado ahí esperándome, ni ha venido aquí al aparcamiento, ¿sabes? O sea, dice, paso de ti. A ver cómo está. Hola. ¿Eh? Yo te quería poner, no la cara de demonio, te quería poner la otra rojita que está así como enfadado. Pero te salió la cara de demonio. No lo veía ahí con el reflejo. Bueno, lo he entendido cuando he visto la cara de demonio. Buenos días. Buenos días. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Mira esta marca de aquí, inducente. A mí siempre me ha encantado. A lo mejor. ¿Qué? A lo mejor ahora salen y te dicen que no puedes grabar. Estoy fuera. Fuera me podrán decir lo que quieran. No, no sé. Esta tienda es súper bonita, ¿eh? Es nueva, aquí en el centro, ¿cómo se llama? Easy. Y tiene muchísimas marcas así súper chulas. Y a mí la de Lucent es que me gusta especialmente. Me gusta un montón. ¿Tú cuál estás viendo? Estoy viendo esos pequeños. Ah, los de la flor. Son muy bonitas. Estos que tienen verde también, son bonitos. Pero no me gusta es el más brillo juvenil. De, claro, no me gusta el brillo de como más de mayores, sí. Son más juveniles. Esos rojos son muy bonitos, pero también tienen mucho brillito. No, que me gusta la piedra, vamos. Ah, vale. Me gusta la piedra. Que seguro que esto es Swarovski. Míralo, cristal Swarovski. Esta parte de Lucentel es un poquito más juvenil. Que es que la parte que hemos visto antes era un poquito más de mayor. Estos son bonitos, ¿no? Sí. Yo tengo uno de luz interior. Y ese de arriba también. Sí, y los aros de detrás que son mezclados con uno con negro o con marrón oscuro. Es bonito. Yo hoy se me van a congelar las ideas. Porque tengo el pelo empapado, he venido corriendo. Que me he duchado y todo, ¿eh? He terminado un vídeo y me he duchado. Así ha venido tarde. 10 minutos. Esos también son bonitos. Oye, pues los de la pluma estos, mira. Toda la vida. Esos de la pluma negros del fondo. Sí, pero como para una fiesta. Sí. Tiene así cristal negro arriba y luego las plumitas doradas. Súper bonito. ¿Cuál dices tú? Pues esto es como de la moda. Sí, esos son, pero esos no, son... los de detrás, los de detrás. Ah. Nah, es de la media. De diciembre, de los años 60. Es un poco étnico. Sí. Madre ha comprado unas ensaimadas. Dice, para que no nos entre hambre. Y ya me he acoplado yo a su casa a comer. Porque hoy estoy sola en casa. No, para eso me voy a su casa. No me digas que no está bonito este... Bueno, este pantalón, porque yo creía que era una falda. Así con brillito, por... $13.95. No sabemos qué nos pasa, pero el otro día fuimos a comprar y se electrifica todo el pelo y... ¿Cómo que no sabe? Eso es porque es todo poliéster. Oye, pues es bonito, ¿eh? Es bonito. ¿Dónde está? Chulo. ¿Te abriga? No lo sé, tendría que estar en la calle. Parece un poco... ¿No? ¿Eh? Un osillo. Estos son mis pelos. Estamos en otra tienda, ¿eh? Pero es que no sabemos qué pasa. ¿Qué pasa? Dios, por favor. Se ha probado un jersey de chinilla. Tío, mira, mira, pero... Ya. Es que decimos, hombre, si te lo compras el jersey por y favor. Todo el rato así es un poco incómodo, ¿no? Yo digo que se pasaría porque será el terciopelo que están trayendo ahora y todas estas cosas. Pues me he vuelto para casa. Porque tenía que dejar la compra que hemos hecho, porque he comprado salmón y otras cosas y... Que por cierto, me ha salido carísimo. Yo es que la Aldi, de todas maneras, yo sé que a la gente le gusta, pero a mí no me convence. Yo soy más de Lidl y ya está. Que bueno, total, que he comprado ciertas cosas que tengo que meter en frigorífico y aparte de eso es que quiero terminar de subir el vídeo, que es que no lo he terminado de subir esta mañana. Así que al final me he comprado una faldita, que yo creo que todo esto lo voy a hacer porque tengo más compritas del otro día y las voy a subir en otro vídeo, para que las veáis, que están muy chulas. Y ahora me iré para casa de mi madre. ¿Qué voy a hacer? Bueno, ya estoy en casa de mi madre. Que quería enseñaros que hemos comprado en Aldi esta cerveza que es de... ¿De qué era, mamá? De pomelo. De pomelo. Que estamos diciendo que no sabemos ni siquiera si tiene alcohol realmente esto. O sea, vamos a mirarlo.
Mixta compuesta por 50% de Ah, cerveza mixta. de trigo, Ah, sí, mixta. y 50% de refresco de pomelo. Ah, es como si fuera pues una clara, Un sí, sandy pero con un pomelo. sandí con pomelo. Pues vamos a probarla. Me encanta grabar las reacciones. Vamos a ver. A mí me gusta. Un poco amargo, ¿no? Hombre, es el pomelo. Pero es amargo. Me gusta más una clara que esto. Me gusta más lo acidillo, ya lo sabes. La que está muy buena es esta, mira, la sabor de panda. Está bueno, ¿eh? Costaba 1 euro Esta, la el botella. Radler. ¿No encontramos una vez una que nos gustó? ¿De qué marca? ¿Esa? No. Que sí, que era un Stel Radler. Era esa, era esa, era esa. Vale, pues esta. Me suena que era verde la lata. Mi madre dice que es esta. Pues ya está. Creo que es esta. Además, yo la he probado el otro día y me sabía igual de buena. Muy buena. Mi madre aquí, la moderna, que ahí donde la veis, ¿eh? Tan chiquitita y tan mayor. Quita las gafas. Vale, sin las gafas mejor. Que se quiere comprar un patinete eléctrico para ir al trabajo. Y estamos mirando. Soy muy ecológica. Es ecológica y moderna, ¿eh? Porque yo, perdona que te diga, pero no veo a todo el mundo en un patinete eléctrico. Ya verás, las calles así, llenas de patinetes. Chocándonos todos. Bueno, ahora veo mucho lo que es las ruedas estas. Las veo, las he visto más de una vez. Que es solo una rueda y tú te montas los pies, los pones a los lados de la rueda y vas ahí por la calle con una rueda y ya está. Bueno, pues estamos viendo patinetes y hemos visto uno que hay en el. Bueno, ha visto uno que hay en el Aldi. Lo digo por si podéis ayudar. Por si alguien conoce algún patinete que esté bien. O por si sabéis algo de patinetes, si sabéis cuál puede ser mejor. El del Aldi, ¿vale? Que están promocionando ahora. O uno del Worten, que se llama Evomotion. Y es que nosotros no tenemos ni idea de estas cosas. Hasta ahora. Me parece un pelín mejor el. Tiene más potencia el del Aldi. Y también que tiene que pesar poco. Y en el de Worten no viene cuánto pesa. Así que si alguien sabe sobre estas cosas. La verdad es que a mí me molaría también. Pero yo con el niño no puedo ir a ningún lado con un patinete. Ahora estoy grabando, ¿no? Sí. Llevo un año con la cámara y mi madre está ahora experimentando y conociéndola. Uy, qué cara. Sí, la papadita, yo no Qué sé qué me papada, pasa. uy, qué ¿Me está papada. saliendo una papada? ¿Qué Hombre, que te tiene? estoy Yo hace cogiendo más. desde abajo. ¿Eh? Que te estoy cogiendo desde Pues abajo. dejar de cogerme desde abajo. Normal. Si de que estoy tumbada y tú estás de pie, ¿qué vamos a hacer? Vale. Bueno, Es lo que hay. voy a sacar mi lámpara ventilador que está muy guachi. Mis flores del. Ah, ¿sabes qué? Esas flores las pusimos mi madre y yo. No sé si lo saqué en algún blog que pusimos esto. ¿Ah, sí? Puede ser que lo sacara, Pero si sí. eso fue hace mucho tiempo. Fue el año pasado, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que eso ya. Tú cuando empezaste a grabar, eso ya estaba puesto. La casa de mi madre es más bonita que la mía. La mía, lo siento mucho, es de alquiler. Yo todavía no me he puesto a decorar una casa. El día que tenga mi casa, la pondré bonita. De Hombre, momento. tu casa no está mal. Sencilla, tiene pocas cosas, pero bueno, eso está bien. ¿Poca cosa? ¿Poca cosa? Yo veo mucha cosa. ¿Sí? Sí, me gustaría más tipo. ¿Cómo Yo se llama? veo pocas cosas en tu casa. Minimalista. ¿Qué dices? En tu casa me parece que tiene pocas cosas. ¿Pero de qué? ¿De muebles? ¿De muebles? ¿Qué va? Sí, sí que tiene. Lo que pasa es que ahora hemos apartado la mesa y hay como un espacio muy grande. Es que es grande la casa. Pero tiene cosas. ¿De dónde vienes, Arturo? Le un cumpleaños. De un cumpleaños, y qué te han regalado. Vamos a enseñarse a los reyes. A ver, a ver, a ver. Algo muy chuli, hecho a mano. Es que los cumples son de un nivel ahora. A ver. ¿Quién es? Elsa y Ana, ¿verdad? Sí. Está muy Está chulo. bien. Está muy bien porque ahora están aprendiendo a leer y a escribir. Entonces les viene genial para. Y Arturo se ha empeñado en escribir la palabra jirafa. Da, da, da. Una R. Gira. No, una D. Gira.
R. No, que una L por como trae, una L mayúscula. Ahora te enseño. Ya nos vamos a duchar. Pero vamos a hacer una L mayúscula. Mayúscula, no, minúscula, la necesitas hacer. La verdad es que los niños se lo pasan genial, los cumple. Hemos ido a, ¿sabes? A esto que alquilan un local, que tienen como castillo hinchable y piscina de bolas y cama elástica y todo eso. Arturo, dibujarse la mano no es escribir. Sí, pero para que en la libreta María nací una mano. Ah, ¿te has hecho una mano en la libreta de María? Oye, sí. Arturo, os hemos preguntado, pero no nos habéis aclarado todavía. Entonces, ¿sois novios o no sois novios? Sí. Ya vamos a encontrar, o sea que sería... ¿Pero sois solo amigos o novios también? Novios también. ¡Nos besamos la boca! ¡No, era una broma, que ahora nos besamos la boca! Que no pasa nada. Bueno, sí pasa, pero... Ya no besamos la boca. Es que además se escandaliza porque yo me escandalizo. Y se preocupa y dice, ay no, mamá, no me beso en la boca. Sí se besan en la boca porque yo lo he visto. Es su novia. Ya lleva mucho tiempo. No, de verdad. Lo que pasa es que hace unos días tuvieron una pelea. Y parecía que se habían enfadado, que se habían separado. Pero se han vuelto a reconciliar. Así que... Mira, qué bonito. O sea, se ha hecho con la forma de la mano... Y ha empezado a hacer un árbol. Eso te lo han enseñado en cola, ¿que sí? Sí. Está muy chulo, bro. Estas son como las onditas del tronco. ¿Esto qué es? ¿Como el agujerito del tronco? Y estas son las raíces. Las raíces. Y esto es una setita. ¿Cómo se llama esa seta? Manita muscaria. Manita muscaria. O sea, es que un día me viene diciéndome, no comas manita muscaria. ¿Manita? ¿No manita? Manita buscaria. No se llama de otra manera. Bueno, el caso es que son las setas rojas. Y me viene diciéndome eso, que no me coma esas setas. Digo, Dios mío, de verdad. Mi niño sabe todo. Y ahí está haciendo las hojitas, ¿verdad? Sí. Chulo. Arturo, que nos tenemos que bañar. ¡Venga! Bueno, Reyes, yo creo que nos vamos a despedir aquí, ¿a que sí? ¿Qué estamos viendo, cariño? Turbos. La película de Turbo. De los caracoles estos que echan carreras. Y se ha echado mi niño aquí. Estamos con la mantita, todo a gustito, ¿verdad? Sí. Mira el pijama de Arturo, le queda chico, tío. Tíratelo. Ay, le tengo que comprar pijamas. Y nada, estoy muy a gustito aquí. Digo, mira, yo me voy a despedir ya del vlog. Ya hasta mañana. Aunque yo tengo que cenar, pero... En vez de leerte un cuento hoy, Arturo, nos quedamos aquí, que es sábado, viendo la tele, ¿vale? Viendo la película. Hasta que te duermas, ¿ok? ¿Sí? Está tontado. Venga, dile adiós a los reyes, dile adiós. Adiós. Dile muchas gracias por vernos, muchos likes. Y suscribirse. Buenas noches, Reyes.